¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles en una nueva edición de What Informa y llevar hasta sus hogares las actividades más relevantes de esta semana en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos con los avances. La UAT da a conocer su oferta educativa en todo el estado a través de Expo Orienta 2016. La Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil inicia con el programa Debates Universitarios. Con diversas actividades se realizó el cuarto Festival Cultural UAT 2016. Toda la información la tenemos en este espacio. Le invitamos a que se quede con nosotros los próximos 30 minutos. Esta semana, alumnos de nivel medio superior conocieron la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas al asistir a la Expo Orienta 2016. Como parte de las acciones para fomentar su oferta educativa y atraer a los jóvenes a que estudien una carrera profesional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la Expo Orienta 2016 ante cientos de alumnos de escuelas públicas y privadas del nivel medio superior. La Expo Orienta 2016 dio a conocer todo lo relacionado con las más de 80 carreras entre licenciaturas, ingenierías y técnico superior universitario que ofrece la UAT, distribuidas en las unidades académicas y facultades de Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Mante, Valle Hermoso y Río Bravo, además de sus unidades académicas de educación permanente UNAEP en 7 municipios del estado. El evento tuvo la asistencia de cerca de 2.000 alumnos de preparatorias federalizadas, del sistema de GETI y COBAT, escuelas y colegios particulares con recorridos por los módulos que expusieron las opciones educativas y distintas oportunidades en becas, movilidad estudiantil nacional e internacional, programas deportivos y culturales, tutorías, orientación educativa, psicológica y apoyo estudiantil, guardería círculo infantil, emprendimiento, gimnasios multidisciplinarios, centros de idiomas, entre otros servicios para la formación integral del alumno. Ante ellos, el rector Enrique Etienne Pérez del Río les ofreció las aulas de la UAT al señalar que es una de las mejores universidades del país. La Expo Orienta 2016 se inició en Nuevo Laredo, continuando en Victoria y posteriormente se llevará a cabo en el campus de la zona sur del estado. La Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó estímulos económicos a alumnos destacados de esta casa de estudios. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, hizo entrega de los estímulos económicos a los estudiantes universitarios que son hijos del personal docente sindicalizado y que se preparan en las diferentes facultades y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Con la presencia simultánea a través de videoconferencia de los alumnos beneficiados con este apoyo, en las diferentes zonas del estado en las que tiene presencia la UAT se realizó el evento. El rector Etienne Pérez del Río destacó los esfuerzos que está haciendo la universidad para ofrecer mayores oportunidades a los profesores, atendiendo también las iniciativas y propuestas del Sindicato del Personal Académico. Qué bueno que todos los universitarios nos estemos ocupando y preocupando actualmente por incrementar, elevar el nivel académico de todas y cada una de nuestras facultades. Me da mucho gusto escuchar a los directores platicando actualmente en los distintos centros universitarios. ¿Cómo lo estás haciendo para certificar esta carrera? ¿O qué tengo que hacer para alcanzar esta certificación internacional? Esa es la preocupación actual de la universidad. La excelencia académica es prioridad para la Universidad Autónoma de Tamaulipas y en este sentido se trabaja para brindar la oportunidad a los estudiantes de no solo continuar con sus estudios, sino también mantener el nivel académico en estándares altos de calidad. Imparten conferencia a estudiantes de esta casa de estudios para promover su desarrollo personal y alcanzar las claves del éxito. La Secretaría de Extensión y Vinculación, a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil, presentó a los universitarios la conferencia magistral Las 7 Claves del Éxito, a cargo del especialista Trixia Valle. Ahí, el rector Enrique Etienne Pérez del Río destacó que la universidad está haciendo importantes esfuerzos para que los estudiantes reciban las experiencias y motivaciones de reconocidos expositores en los diferentes temas que atañen a la juventud en su desarrollo personal y profesional. Dijo que la UAT es una institución ocupada en formar gente de bien, en transmitir conocimientos y técnicas con una sólida formación en valores.
Por ello, señaló que la calidad de la educación que reciben está garantizada, pero que esta casa de estudios le interesa aún más que se formen como individuos con valores. En la conferencia organizada por la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil, el rector hizo entrega de un reconocimiento a la expositora Trixia Valle por contribuir con la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la formación de líderes con un alto sentido de compromiso humano y social. Trixia Valle se ha dedicado por más de 13 años a impartir conferencias y talleres para padres de familia, jóvenes, profesores, mujeres y empresas, poniendo los valores de moda. Es miembro de la Red Mundial de Conferencistas y está avalada por la Canacintra Central. Durante su trayectoria ha impartido más de 2.000 conferencias. Esta conferencia dirigida a jóvenes consigue mostrarles todas las posibilidades que tiene la vida para ellos, una gran guía para empezar a tomar grandes decisiones personales. Bien, es momento de hacer un recorrido por los diferentes campus de la Autónoma de Tamaulipas para conocer las actividades más relevantes de esta semana en voz de Mauricio Zapata. Con el propósito de estructurar programas integrales de manejo medioambiental, investigadores de la UAT realizaron una serie de estudios para medir el impacto ambiental en condiciones de industria y del desarrollo de poblaciones en el centro y sur de la entidad bajo dos líneas de investigación. La primera tiene que ver con el movimiento y transporte de sustancias químicas en el ambiente y la otra es para evaluar y prevenir la contaminación ambiental. Alumnos de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales del Campus Nuevo Laredo obtuvieron el primero y segundo lugar en la Olimpiada del Conocimiento. Los galardonados estudian la carrera en Contaduría, en Administración, en Comercio Exterior y en Tecnología de la Información. Ahora representarán a su ciudad en la Olimpiada Estatal. Con la adquisición de un nuevo equipamiento de tecnología robótica, la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller de la Universidad Autónoma de Tamaulipas puso en marcha un programa de entrenamiento para los estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales, asistidos por el Dr. Jackie Beltes de una universidad canadiense, que impartió un curso de introducción a los robots en la plataforma más moderna. La Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales Victoria llevó a cabo el evento GastroTour 2016 que tuvo como objetivo inculcar a los jóvenes la cultura del emprendedurismo. En esta actividad, que estuvo a cargo de estudiantes de la licenciatura en turismo, ofrecieron diferentes alimentos, postres y bebidas donde se dieron a la tarea de usar su creatividad para crear su propia marca. La UAT llevó a cabo la tercera etapa del proyecto Transformando tu Comunidad en el ejido Alianza de Caballeros, Municipio de Victoria. Esto dentro de las actividades que desarrolla el Centro de Desarrollo Municipal y en donde brindaron orientación alimentaria y nutricional a madres de familia, además de otro tipo de asesorías profesionales que brinda la UAT. El Instituto de Ecología Aplicada da a conocer avances de sus programas de investigación en diversos temas científicos en beneficio de la sociedad. El Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo el seminario impartido por la doctora Rosalía Aguilar Medrano. El tema fue Análisis de Comunidades Ícticas Arrecifales, en donde se dieron a conocer los avances que en materia de investigación se han realizado sobre ese respecto como parte de las acciones que lleva a cabo este instituto en materia científica. Esta actividad forma parte de la vinculación permanente con la sociedad impulsada por el rector Enrique Etienne Pérez del Río, en donde se busca la capacitación permanente de los investigadores y que estos den a conocer sus actividades y conocimientos en beneficio del desarrollo de Tamaulipas. En ese sentido, señalaron que una de las metas es sensibilizar a los productores y público asistente respecto al cuidado medioambiental en todas sus vertientes. Arturo Mora Olivo señaló que la máxima casa de estudios se ha vinculado con instituciones tanto del gobierno como de la misma universidad para el desarrollo de programas de capacitación. Este tipo de acciones las llevan a cabo en el Instituto de Ecología a fin de fortalecer la capacitación y con ello una de las premisas de la actual administración rectoral, que es reforzar la vinculación en todos los sectores que conforman la sociedad tamaulipeca. El Cuerpo Académico de Entomología Aplicada recibió alumna de la Universidad de Nayarit en una estancia de investigación en la que se identificaron 11 especies diferentes que no se habían encontrado en nuestro país. Gracias a los convenios que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas con universidades del país, se dan intercambios nacionales como el de Endaita de Dios de la Universidad de Nayarit, quien cursa su último semestre de maestría en ciencias agrícolas. Ndaita vino a la UAD a trabajar con el Cuerpo Académico de Entomología Aplicada, quienes la ayudaron a identificar especies de parasitoides que servirán para el control biológico de plagas del aguacate, un producto importante para el estado de Nayarit. Como parte de su investigación, identificó cerca de 11 especies que no habían sido identificadas para México. Señaló que su objetivo es poder combatir plagas en el aguacate de forma biológica y así contribuir con el sector productivo de su estado, al evitar el uso de insecticidas y fungicidas.
Sí, Nayarit ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la producción de aguacate. Te estoy hablando de más de 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas es una fuente muy importante de ingresos para los agricultores nayaritas. Entonces, he ahí la importancia de nuestra investigación y más que nada por la importancia que tiene esta plaga, que nosotros queremos combatirla con control biológico. ¿Qué es el control biológico? Pues el uso de organismos benéficos, el uso de organismos benéficos que nos ayudan a regular una plaga de manera natural. Pues ahí es donde radica la importancia de nuestro trabajo. Entonces creo que es una información muy rica para el estado de Nayarit, para el estado de Nayarit porque son investigaciones que no se han realizado. Entonces sí sería, digamos, el primer reporte para el estado. Y pues lo logramos pues con la ayuda de los investigadores de la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas contribuye al desarrollo no solo del estado, sino del país a través del trabajo de sus investigadores. La Dirección de Unidades de Educación a Distancia continúa ofreciendo conferencias, cursos y talleres en los diferentes municipios en los que tiene presencia la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de las unidades académicas de educación permanente, con sedes en diferentes municipios del estado, se encuentra llevando a cabo conferencias y cursos, tanto en la modalidad presencial como a través de videoconferencias o en línea, con diferentes temáticas. Estas actividades tienen como propósito sensibilizar a jóvenes, adultos y adultos mayores sobre el uso de las herramientas tecnológicas, informar, capacitar y vincularse con las diferentes comunidades. Con estas labores, la UAT acerca a la comunidad el conocimiento universitario y contribuye al desarrollo profesional y personal de los tamaulipecos. Así lo dijo el director de las UNAEP, Juan José González Cabriales, además de hablar de los trabajos futuros. Vamos a seguir apoyando el programa de salud, que es en términos de lo comunitario, y en puerta tenemos cursos de capacitación, eso sí, en áreas muy específicas, que una es, queremos trabajar dinámica de grupos, tenemos por ahí un ofrecimiento a través de el intercambio y la internacionalización académica, con la Universidad de Zulia, traer profesores con esa especialización, y otra que estamos planeando también para ahí de mediados de año o poquito antes, que tenga que ver con la cuestión de la reforma del proceso penal con perspectiva de género y juicios orales. Entonces estamos trabajando esos de manera ya muy particular, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica, ofrece a los universitarios diversas opciones para realizar estancias académicas en el extranjero. Aquí les mostramos algunas. Veamos. Poder hacer una estancia académica en alguna universidad mexicana o en alguna institución de educación superior del extranjero puede ayudar a tu crecimiento personal y, sobre todo, a tu formación profesional. Ya que al estar en contacto con otra cultura y sistemas educativos, es posible visualizar las oportunidades que pueden presentarse en tu vida laboral. Para la UAT, poder ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de cursar un semestre o hacer una estancia académica en instituciones de talla internacional es prioridad para formar a la generación del conocimiento con valor. Es por ello que la Dirección de Internacionalización y Cooperación Académica da a conocer las diferentes convocatorias que se encuentran abiertas. Estas son: dirigidas a quienes desean realizar algún posgrado, se encuentra abierta la convocatoria de movilidad entre universidades andaluces e iberoamericanas 2016. También puedes concursar por una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACyT, quien ofrece financiamiento a través de FUNED. El programa de posgrado que desees estudiar debe estar en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Si te interesa estudiar el idioma japonés, aún se encuentra abierta la convocatoria para estudiarlo por un año. Esta convocatoria cuenta con el aval de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, convoca a estudiantes pertenecientes a un grupo indígena a participar en la convocatoria del Seminario sobre Identidad y Liderazgo Comunitario en la Universidad de Nuevo México. Estas y otras convocatorias se encuentran abiertas para que participes y obtengas un lugar, ya sea para acrecentar tus conocimientos o continúes preparándote a través de un posgrado. Puedes accesar a la dirección que aparece en tu pantalla y obtener más información de estas y otras convocatorias, o a través de Facebook en Movilidad Académica UAT, o a través del teléfono 318-1800, extensión 1161 y 1165. Bien, es momento de conocer la actividad deportiva de esta semana en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Toda la información la tiene Fara Mercado en nuestra sección Deportes en Corto. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio deportivo dentro de UAT Informa. Tenemos información para usted de los equipos de Correcaminos en diferentes disciplinas. Vamos a iniciar con el básquetbol, en donde Correcaminos de la UAT se impuso ante los Halcones de Veracruz. La pizarra quedó 104-99, esto en la jornada número 44 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Con esta victoria, el equipo naranja suma 14 partidos ganados y 23 perdidos. Así están las cosas para los de básquetbol. Ahora pasamos con Correcaminos en el fútbol americano, en la intermedia. Y bueno, pues este equipo se reporta ya listo para el inicio de la temporada 2016 en la categoría intermedia nacional, que ya le comentaba, en la conferencia 2, denominado Eduardo Lozada. En el primer compromiso que Correcaminos sostendrá, recibirá a Correcaminos Norte en el Estadio Universitario. Y existe una base de 10 elementos que ya tienen experiencia y 25 jóvenes que se integran por primera vez al equipo naranja. El objetivo de este equipo, pues, es ser protagonista, por supuesto, y lo principal es nutrir al cuadro de Liga Mayor, sin olvidar que el objetivo es avanzar a playoff. El equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas jugará 3 partidos en casa. Y en pantalla está apareciendo el calendario para toda esta temporada de los juegos que sostendrá Correcaminos UAT. El 5 de marzo inicia su participación contra Correcaminos Norte. El 11 de marzo estará viéndose las caras con Pumas Acatlán. El 19 de marzo contra los Centinelas. El 2 de abril contra Búhos IPN. El 9 de abril contra Halcones. Y el 23 de abril contra Frailes Tepeyac. Estos son los compromisos para el equipo de intermedia de fútbol americano de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bien, vamos a cambiar de información. Ahora vamos a platicar del fútbol en la misma línea, el equipo Correcaminos del Ascenso MX. En el torneo Clausura 2016 se juega la jornada número 9 y visitan a los Venados de Mérida. Este partido es complicado para ambos equipos y para Correcaminos el objetivo es sumar. Ya no han podido tener contundencia en la portería rival y ese es el objetivo para este compromiso, porque de perder se rezagarían en la tabla general y de ganar ocuparían una posición importante dentro de la clasificación para la liguilla. Venados, por su parte, se encuentra en la posición número 9 con 10 puntos y Correcaminos en la 7 con 12 unidades. Por lo que le comentaba, los 3 puntos de la victoria son importantes para ambos equipos, que irán a verse las caras con todo en la jornada 9 del Ascenso MX. Tenemos entrevista con Pepe Treviño, estratega del equipo Correcaminos. Vamos a escuchar qué nos dice respecto a esta jornada. Te puede posicionar muy alto, te puede sacar de zona de calificación. Pero acá la búsqueda de nosotros va más allá del resultado como tal. O sea, queremos seguir jugando bien, queremos mejorar en el aspecto de los goles. Y a partir de ahí creo que vamos a estar más cerca de ganar los partidos. Ahora, como ya se va acercando la etapa de definición, pues es un rival directo que va a pelear contigo por la calificación. Entonces, tenemos que tomarlo también con esa problemática, ¿no? De que no podemos perder, pensando en lo que nos estamos jugando y en la posición en la tabla. Ahí lo tiene, el talón de Aquiles para Correcaminos ha sido la contundencia, en la que Pepe Treviño asegura han trabajado toda esta semana. Vamos a ver si el resultado favorece para los naranjas allá en Mérida. Hasta aquí la información deportiva. Recuerde que tenemos más noticias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que platicarle. Quédese con nosotros y yo lo espero en la próxima edición de Deportes en Corto.
La Secretaría de Extensión y Vinculación, a través de la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil, llevaron a cabo la primera fase de los debates universitarios. Esto en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Acorde a las acciones emprendidas por la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil de esta Casa de Estudios, se llevó a cabo la primera fase de los debates universitarios, esto en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Esta actividad tiene el objetivo de desarrollar en los alumnos la capacidad de identificar diversos puntos de vista en conflictos de opinión y elaborar discursos argumentativos, orientados a la resolución razonada de problemas, así como motivarlos para que se interesen, investiguen y dialoguen en torno a temas distintos y facilitar el desarrollo de estas actividades y competencias de pensamiento crítico, relevantes para los procesos de aprendizaje y enseñanza. En el evento, personal de la Dirección de Participación y Liderazgo mencionó sobre la importancia de fomentar la participación y competencia entre los estudiantes, a través del debate universitario como parte de su formación y preparación académica, mismo que será de gran utilidad en el desarrollo profesional. En esta primera fase del debate universitario participaron con el tema Pertinencia social y académica de los planes de estudio en la universidad, donde participaron estudiantes de octavo semestre de las licenciaturas de Administración y Planeación Educativa y Químico-Biológicas, resultando ganadores estos últimos. Del 7 al 11 de marzo, la Dirección de Difusión Cultural UAT rendirá homenaje a la escritora tamaulipeca Altair Tejeda. Esto en el marco del 10º Festival de la Lectura. Con un homenaje a la escritora tamaulipeca Altair Tejeda de Tamés, ya se tiene todo listo para llevar a cabo del 7 al 11 de marzo el 10º Festival de la Lectura, que realiza la Dirección de Difusión Cultural de la UAT. El festival tiene la particularidad de acercar la literatura a través de la música y la poesía a los alumnos de las diversas unidades académicas del Campus Victoria, ya que es un evento itinerante. Así lo dio a conocer Clara García Sainz, coordinadora del evento, quien destacó que en el marco de este festival se habrán de realizar presentaciones de libros y puestas en escena. Vamos a tener un recital con música, poesía y narrativa de la maestra Altair Tejeda, que se estará presentando en diferentes facultades y unidades académicas de nuestra universidad. Uh-huh. Vamos a estar en enfermería, en comercio, en agronomía y en veterinaria. Uh-huh. El lunes 7 al jueves 10, a las 10 de la mañana, en cualquiera de estas facultades, se estará presentando el recital. Que hay que decir que bueno, el recital es una música que va a aportar los talleres que tenemos aquí en la Dirección de Difusión Cultural, y la lectura va a estar a cargo de estudiantes universitarios del taller de animación lectora que tenemos también en la Dirección de Difusión Cultural. Entonces el programa está muy completo porque aparte vamos a tener presentaciones de libros y vamos a tener un taller que se llama Cine y Literatura. Estamos estrenando la Plataforma México, que la universidad ha entrado en el proyecto de IMCINE y vamos a estar proyectando películas. En ese taller de literatura y cine vamos a tener 3 días de trabajos donde se va a hablar de la obra de Gabriel García Márquez y se va a pasar la película En este pueblo no hay ladrones. Estará comentando la obra el maestro Ambrosio López. El martes 8 estará la maestra Coro Perales, donde estará hablando de La Tregua y Mario Benedetti. Se estará proyectando la película La Tregua, y el miércoles estará el maestro Alfredo Marco hablando de Juan Rulfo y se va a proyectar la película de Del Olvido al No Me Acuerdo. Esto va a ser en horario de 4 de la tarde a 8 de la noche sin ningún costo en las oficinas de la Dirección de Difusión Cultural. Aquí tenemos un área que se llama el Salón de Artes. Se estará impartiendo aquí el taller para toda la gente que le gusta la literatura y le gusta el cine. Pues puede venir a acompañarnos un rato con la charla y después con la proyección de la película. No tiene ningún costo el taller. Y tenemos 2 presentaciones de libros. Una que es en la mañana del viernes 11 en la Facultad de Derecho. Se estará presentando 60 vueltas al sol del escritor Carlos Acosta, que viene a acompañarnos de Ciudad Mante, viene a presentar su libro. Es un libro editado por el ITCA. Uh-huh. Y por la tarde, el viernes 11 a las 6 de la tarde, se estará presentando el libro Reciclajes, del maestro Alfredo Marco, que es la novela que ganó el Premio Binacional de Literatura. Okay. Y estaremos en la Casa del Arte a partir de las 6 de la tarde. Con esto cerraremos el festival. También tenemos teatro, por primera vez también incluimos ahí un programa de teatro.
el grupo TESPI se estará presentando autopsia. Haciendo gala de todo el talento universitario, se llevó a cabo la cuarta edición del Festival Cultural UAT 2016. Aquí le tenemos un resumen de todas las actividades. Durante toda una semana, la Universidad Autónoma de Tamaulipas se vistió de arte, música, teatro y literatura en el cuarto Festival Cultural Universitario. Inaugurado por el rector Enrique Tiene Pérez del Río en un día de música, este festival integró diversas actividades que se desarrollaron en las diferentes escuelas y unidades académicas de la UAT, así como también algunos escenarios en Ciudad Victoria. La finalidad fue llevar a cada rincón universitario momentos donde la cultura fue el principal actor. Algunas de las actividades fueron la degustación literaria en el escenario del auditorio de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, el maratón de lectores en homenaje a Juan José Amador, que tuvo lugar en el camellón del Centro Universitario Victoria, en el que participaron con la lectura el rector de la UAT, Enrique Tiene Pérez del Río, el secretario de Extensión y Vinculación, David Vallejo Mansur, entre algunos otros funcionarios y maestros de la UAT. Una ráfaga de miedo sopló en el interior de Juan. Podía oír el viento huasteco en las ramas de los mezquites. De un radio lejano le llegaban los sonidos de un huapango. Acercó la cuchara a la boca y no pudo probar. Se le cerró la garganta. A tu hermanita se le quemó un poco el pelo, pero nada más. No te preocupes, hijo, estará bien. Puso la mano sobre el pelo del niño. Además, el concurso de intérpretes que se realizó en la concha acústica del Paseo Méndez, con una excelente respuesta por parte de los participantes y el ambiente que se generó en los espectadores. Como siempre toca el timbre ella, sonríe al verla, no, pero siente que esta vez es diferente. Estas actividades culminaron con un concierto de gala de la Orquesta Sinfónica de la UAT en el Teatro Juárez. Este fue el cuarto festival cultural que año con año se realiza en la UAT, pues la cultura es también parte medular de la formación integral de los universitarios, además de la contribución con la vinculación entre la sociedad y universidad. Antes de despedirnos, déjeme comentarle que la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano convoca a egresados en nutrición, medicina, enfermería y carreras afines a los cursos Interpretación y Aplicación Diagnóstica de los Análisis Clínicos en Consultoría Nutricional, Herramientas para la Comprensión del Desarrollo Social y el Uso de la Georreferencia y Terapia de Soluciones para el Consumo Problemático de Alcohol. Estos cursos se llevarán a cabo en 5 sesiones durante los sábados de marzo y abril, con un total de 20 horas. Para mayores informes puede comunicarse al Área de Educación Continua en el teléfono 31-817-30, extensión 2242. Esta es la información de esta semana. Deseamos que esté usted muy bien y lo invitamos a que nos sintonice en este mismo canal la próxima semana. Pásela bien.